con protección. Diviértete sanamente y protégete de las enfermedades. Usa el preservativo condón. Me cuido, te cuido. Es un mensaje del Servicio Departamental de Salud SEDES, Gobierno Autónomo Departamental de Pando. Buenas noches a todos los que nos siguen ya desde hace varios programas. Una vez más, una semana después, estamos en otro programa Café con Cordura. Y en esta ocasión nos honra con su presencia un invitado especial, quien es el gobernador del departamento de Pando. Le damos la bienvenida al doctor Luis Adolfo Rodríguez. Bienvenido, gobernador, a este programa que, bueno, fue intencional la forma de cómo hemos llevado ciertas versiones del programa, esperando su visita. Gracias, nos honra con su presencia. Bueno, gracias, Emíker, al canal también por la invitación. Estamos aquí para responder algunas inquietudes, por supuesto, del programa, que seguramente recoge también de algunos invitados, de alguna gente que está preocupado con el desarrollo, está preocupado con algunas temáticas de medio ambiente, bueno, con todo lo que tenga que ver con el departamento. Gracias, doctor, y le comento que hace varios programas atrás estuvimos hablando de temáticas que tienen que ver estrechamente con la parte económica, el desarrollo económico del departamento. En uno de los programas estuvimos hablando con René Fong, quien tiene bastante trayectoria y experiencia en el tema de la castaña. Entonces, él ponía un panorama más amazónico de lo que es el tema de la castaña, la explotación de la misma, la comercialización. Hablaba él incluso de zonificarlo de una forma más amazónica, con tres capitales. Hablaba de la capital industrial, la capital política y una capital turística. Ya en otro programa tuvimos a los safreros de Pando. E incluso uno de los invitados fue el tocayo suyo, nuestro querido Lucho Méndez. Ya la visión era totalmente otra. Los safreros de Pando, ellos tienen otra visión, donde debería existir mayor control como pandinos de la castaña que nosotros producimos, porque pareciera que somos tan ricos en este potencial económico como es la castaña, pero también pareciera que solo somos apenas los cuidantes de un producto que termina enriqueciendo a otros, beneficiando a otros, y no así al departamento, que es quien tiene el producto en la parte silvestre, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, perdón, seríamos hasta peones de los que van y las recolectan, pero que realmente se beneficia del producto serían otros. ¿Cómo ve como gobernador o la gobernación el tema de la política que se aplica para el tema de la almendra? Bueno, la almendra, Smicker, en los últimos años, yo recuerdo cuando debatí hace como 10 años, cuando se creaba la EVA, debatimos sobre cuánto se cosecha de la castaña, por ejemplo, en Pando, ¿no? Esa época se cosechaba, no había carretera, no había Santa Rosa, apenas llegaba primero de mayo, ¿no? Bueno, en todo el departamento había dificultades para llegar. El 65% aproximadamente de la castaña se cosecha. O sea, yo respeto a todos los sectores que hablan, pero hemos avanzado en muchos temas. Y el restante, que está en frontera, especialmente la parte del norte de Santa Rosa, de Bellaflor, de Santos Mercado, de Nueva Esperanza,
todo el 30%, 35%, seguramente gran parte de eso lo cosechaba los brasileños. Ahora el cálculo es que hace la misma EVA, hecho hace algún tiempo, que el 95% de la castaña de Pando lo cosechan los bolivianos. Hablamos con la Tabamano, tiene puntos de compra en Ingavi, en Santa Rosa, lugares donde no entramos. Entonces eso es un avance para la economía de Pando y de la zona, porque Peralta se beneficia mucho con esto. Yo respeto a la posición que tengan algunos barraqueros. Siempre han hablado de temas grandes, de desarrollo, han solicitado apoyo, etc. Pero los barraqueros existen hace muchísimos años. Con el derecho que tienen de solicitar tierra, no estoy hablando de eso, de su derecho. Pero en realidad, aparte de trabajar en su área, ¿qué hicieron por esta Amazonía? Yo le pregunto a usted, yo le pregunto a la gente, ¿qué hicieron específicamente para mejorar? Defender tal vez la soberanía, la presencia, rescatar. Pero a pesar de, además de esto, hicieron poco o nada. Los respeto, reconozco que tienen ciertos derechos, ¿no? En algunos lugares han estado algunos padres, sus abuelos, siempre lo he mencionado, pero no diríamos que han ayudado lo suficiente. Alguna gente de los empresarios y barranqueros, algunos, no todos, se oponen, por ejemplo, a pagar regalías al departamento de Pando. Nosotros hemos solicitado que se pague 12 bolivianos por bolsa y se opusieron empresarios, algunos barraqueros, para que se pague 12 bolivianos y nos aumentaron de 2 bolivianos de regalía a 4 bolivianos. Y esto se divide entre el gobierno nacional, ABT, que administra, ¿no es cierto?, la colección de esto, y el gobierno departamental y algo los municipios. Entonces nuestra recaudación no llega a 300.000, 200.000 bolivianos de castaña, siendo que se vende del departamento de Pando aproximadamente 80, 90 millones de dólares en castaña, materia prima. Y lo que recaudamos, 50.000 dólares, imagínense. Pero se opusieron, hicieron todas las muñecas que pudieron agarrar en ministerios, viceministerios, y nos pusieron una puerta y aumentaron de 2 bolivianos a 4 bolivianos. Un debate que tenemos que hacerlo entre todos. No es correcto esto. Por supuesto hay posesiones campesinos, indígenas. Hablaba usted de que de repente no somos dueños. Mire, hay una diferencia que hay que ser realista. Antes la castaña en el exterior, el costo promedio hace 15 años, promedio 12, 15 años, estaba 2 dólares, 2 dólares 20 la libra, promedio. Estos últimos años ha llegado hasta 5 dólares la libra, 6 dólares la libra, 7 dólares la libra. Pero el promedio ha estado los últimos años 3 dólares, 3 dólares y medio, ¿no es cierto? El promedio, la libra. Ha mejorado el precio. Pero cuando era 2 dólares, 2 dólares 20, ¿cuánto? Estoy hablando 10 años, te recuerdo. 12 años, 15 años. ¿Cuánto le pagaban al campesino la barrica? O la caja. No le pagaban más de 150 bolivianos. La caja, la barrica. 50 bolivianos en la caja. Y los que me están observando en la televisión saben esto. O sea, hace años, llevando 10, 15 años, la tendencia era de que de la utilidad total de la venta de la castaña, el 30% o el 25% iba a comprar al campesino, al indígena, al que le compraba la castaña. Y todo el restante era entre el trabajo de hacer una transformación de la castaña y la utilidad. Yo estoy seguro que la utilidad de esa época estaba por el 30, el 40%. Y saben los que trabajan en el tema de industrialización, ¿cierto? Ahora no, estos últimos años entró un poco más el Estado, la EVA empezó a comprar mayor precio, entonces ha ido disminuyendo eso que existía. Es más, antes le vendían hasta en alimentos, le pagaban los 150 bolivianos en aceite y en arroz, y al final de cuentas el aceite costaba doble de cobija, entonces había una doble explotación a la gente. Ahora hay más control, ahora es más difícil hacer esto. Entonces ha beneficiado un poco, ha disminuido el porcentaje que se va de toda la utilidad en la compra de la materia prima, ha mejorado. Hay un cálculo que por aproximadamente el 50%, 55 hasta 60%, se va a veces en la compra de la materia prima, de acuerdo al mercado internacional.
Entonces, yo considero, Smicker, que tenemos posibilidades de mejorar. En este momento estamos nosotros recolectando más del 90% de la castaña de pan, porque mucha gente, miles de personas vienen del Beni. Yo no creía cuando era candidato a gobernador en 2010 que 15.000 personas aproximadamente entraban de Gibraltar. Entran, tal vez más, tal vez más. Porque uno ve partir embarcaciones de miles de personas en la época zafra. Si uno se para en el puerto de Gibraltar, miles de personas. Entonces, en motocicleta, por diferentes vías, miles. Yo voy en época de zafra, están pasando 400, 500 por un camino por día, motocicleta. Entonces, lo que ha sucedido estos últimos años es que hemos mejorado, pero, y los compañeros que dicen, de repente podemos tener más o menos ingresos, lo que tenemos que hacer ahora, nos falta un salto importante, es Miguel Palés. No olvidemos, te hablaba de los zafreros, quieren un censo. Sí, tienen la propuesta de ley de un censo. ¿Un censo para quién? Para las tierras que son propiedad de las comunidades campesinas, no lo entendí muy bien. Para los indígenas, para los barraqueros, para las concesiones forestales que hay en este momento, maderables, ¿cierto? Que también dan las posibilidades de explotar castañas, de zafrear. Entonces, gran parte, más de la mitad, casi el 55-58% de las tierras de Pando ya son tituladas, ya tienen propiedad. Entonces, lo que le corresponde es a los propietarios, comunidades indígenas, buscar contraparte. Mire, nosotros nos visitaron los zafreros, tenemos que censar, busquen plata, dice, ¿no? Mire, nosotros hemos invertido recursos, Smicker, vamos a cruzarnos respecto a estos temas, y que he aprendido en varios años ya de funcionario público, Smicker, y yo converso estos temas de desarrollo con Brasil, con gobernadores, con diputados, en Perú, y nosotros estamos atrasados, ¿en qué tema? Brasil ha invertido hace 25, 30 años la última vez, que subvenciona todo. Nosotros hemos empezado a subvencionar todo igual, nuestra gestión, estamos cambiando los últimos. Nosotros hemos subvencionado el pago 100% de PEJIP, son planes comunales de desarrollo, ¿cierto? Para que saquen madera, para que saquen azaí, castaña, y ahí está más o menos un porcentaje aproximado de castaña, cuántos árboles tienen, hacen un promedio, no censo individual, sino un censo medio general, para tener un promedio. Y con eso tienen el permiso para explotar todo, desde madera hasta todo. Pero cuando uno les paga todo a las comunidades, ¿no es cierto?, ellos no reconocen, lo dejan a media. Es como cuando antes se producía y ahora tenemos esa dificultad. Yo resalto todo el trabajo que están haciendo autoridades municipales, nacionales, nosotros también un poco en el tema de producción de mecanización. La gente, cuando uno le paga todo, ¿no es cierto?, no reconoce, y al final de cuentas esa producción, cuando deja de ayudarlo, no avanza, o sea, muere. Y no se completa la cadena, al fin de cuentas. Claro, claro que sí. Mire, ¿qué pasaba en Brasil? Me decían hace 30 años, subvencionaba igual 100%. Nosotros hemos empezado hace 3, 4 años, por ejemplo, la subvención 100%, bueno, 97% con alcaldes más, juntos. Dimos la mano con varios alcaldes a subvencionar la mecanización del arroz. Ustedes vieron ahí, cada uno recibía 50, 100 bolsas de arroz en chala, ¿no? Se tenía que secarlo, etcétera, ¿no? Pelarlo, cada comunario. Pero yo he percibido, estamos trabajando 4 años, yo le decía a los alcaldes que tienen que tener contraparte las comunidades. Salen las máquinas, ellos no van a seguir produciendo. ¿Entiendes? Y en este momento yo pedí un informe, por 750 hectáreas este año estamos llegando. Hemos empezado con 150, ¿sí?, 2016, mecanizada. Hemos avanzado 330 el 2016, 500 tantas el año pasado, y este año vamos a estar por 750. Parte es privado, lo privado va a avanzar. Entonces, cuando nos visitaba el compañero, nos decía, tienen que buscar plata ustedes para ayudarnos. No, el campesino que es dueño de su tierra tiene que decir, quiero censar. El censo me va a costar 10.000 bolivianos, yo pongo 5, y busca 5, y le va a aparecer los 5. El gobierno departamental, el municipal, el nacional, cualquier uno, ONG, el que sea.
Porque es buena idea. ¿Por qué es buena idea, Smicker? Porque cuando uno es dueño de un terreno, yo tengo un censo, porque se trabaja así científicamente ahora. Tengo un terreno, tengo 300 árboles que producen castaña, ¿no es cierto? Entonces esos 300 debo multiplicarlo en 10 años para mi hijo. Debo tener 1000 en de aquí a 10 años, o 2000 o 3000. Entonces él tiene que programarse. Pero el que va a sembrar es él, no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente se lo va a sembrar. Es él. Por lo tanto, él tiene que empezar a preocuparse, tiene que empezar a solicitar, tiene que empezar a trabajar. Por eso cuando le preguntaba al compañero temas más exactos, ya no me daba, ¿verdad? Porque son diferentes temas. Un tema es las comunidades tituladas, otras las comunidades no tituladas, etcétera, ¿cierto? Entonces yo creo que la producción de castaña en Mixquer puede avanzar. Nosotros estos últimos años aumentó el precio significativamente, pero hemos avanzado de 600 millones de dólares de exportación de castaña hace 12, 13 años a 180, 190 millones de dólares en 3, 4 años. Cuando estaba mejor el precio, cuando había mejor cantidad de zafra, etcétera, hemos llegado casi a 200 millones de dólares. Entonces eso es porque hemos recolectado más castaña y porque el precio nos ha mejorado. Pero eso podemos también ampliarlo. ¿Y la diferencia, Mikel, cuál es en el desarrollo de Pando? Es que Perú está empezando a sembrar castaña. Y hace varios años. Brasil está empezando a sembrar castaña. Rondones, creo que quiere. Claro, nosotros no hemos empezado. Nosotros tenemos en el vivero de aquí, de Villarrojas, ¿no es cierto? Miles de árboles pequeños que todos ya quieren, ¿cierto? Pero debemos tener millones. Debemos enseñar a la gente a sembrar. El que tiene voluntad que avance, ¿cierto? Porque nuestra madera, que es gran parte de la exportación del PIB de Pando y la castaña, ¿no es cierto?, ya ha llegado al tope de crecimiento. De aquí en adelante va a decrecer. Tenemos que buscar una manera de continuar avanzando y tener mayores ingresos y que nuestro PIB empiece a funcionar. Miren, el PIB de Pando está cerca al 0,9% de nivel nacional. El PIB de Pando, Smicker, ha ido creciendo los últimos 8, 10 años al 4.2, 4.3%. Mejoró con relación a otros años, ¿cierto? Estamos creciendo, pero para pasar al 1, 2, 3% debemos crecer al 20, 30%. Y ahí vienen otras obras, no vienen otras obras. Ya, cuando me invitaba al programa me decía qué hay que hacer para desarrollar Pando, ¿cierto? Estamos trabajando, el turismo es algo que también me lo preguntaba. Pero estamos trabajando en el campo en temas importantísimos para el desarrollo, como son carreteras, como son energía eléctrica, ¿cierto? Son temas que la gente, si no tiene esas facilidades, no va a producir, no va a mejorar. Antes que lo soltemos este tema de la castaña, yo concuerdo con usted cuando usted dice que el tema de la subvención no es muy saludable. Ya se ha comprobado, porque incluso los proyectos productivos que se tienen tanto en CEDEPRO como los municipios no llegan a ser exitosos porque parece que no completan la cadena. De alguna forma se lo ayuda al productor a sacar su producto, pero no cierra la cadena. ¿Por qué? Porque también tenemos competidores que nos pueden hacer bolsa por su poder económico que tienen. Pero, ¿qué tal si, y ahí viene la pregunta que le quería hacer, en temas de leyes, tenemos la ley de la Amazonía, que es demasiado global como para enfocarse en el tema de la castaña. Necesitamos una ley de la castaña. Esta ley que proponen los azufreros podría ayudar en concreto. Rayar la cancha no sería la parte que le correspondería de repente a la gobernación, decir, bueno, podemos trabajar de esta forma, ustedes harán su parte, pero dentro de estas reglas. Nosotros rayamos la cancha, consensuamos, vamos a coordinar cómo vamos a hacer los lineamientos, las diferentes posiciones y ventajas y desventajas que tengan. Pero una vez rayada la cancha, ¿no se podrá mejorar el tema de, sobre todo cuando hablamos de captación de recursos de un producto que pareciera que, como le vuelvo a repetir, pareciera que son otros que se benefician? No hay algo claro quién se beneficia más, ¿no es cierto? O sea, los empresarios no van a mostrar cuánto ganan, cuánto pierden. Por supuesto que los hermanos del campo, indígenas, campesinos y otros, sombreros, quieren mayor precio. Pero en lo que mencionaba Smicker, para ver el tema de cómo mejorar la situación de,
de la castaña en general, más allá de las subvenciones o no, yo creo que es el dueño de la tierra el que tiene que ser parte del cambio. En realidad uno puede dar ideas, pero ellos tienen que tomarlo como un proyecto de ellos, cada uno. Una comunidad tiene que tomar la decisión de definir qué va a producir, ¿cierto? Tiene que ser su plan. Y ahí hay normas que dicen que tiene que existir un plan. Y las competencias son de los tres niveles de gobierno. Dice la Constitución Política del Estado que tiene que haber una ley de la Amazonía. Ahora no existe una ley, hay dos, tres borradores por ahí en algunos lugares. Pero la ley de la Amazonía va a definir, por ejemplo, la repartición de la tierra. Estamos nosotros ahora repartiendo tierra todavía con la ley del INRA, ¿cierto? Pero esto es Amazonía. Por eso es que a veces se le dice vas a tener 50 hectáreas porque el INRA dice para producir. La ley de Amazonía dirá no, esto es para preservar, pero solamente utilizar la explotación forestal, extractivismo forestal. Entonces, pero la ley no se lo pudo consensuar y todavía no está aprobada. Tiene que haber una ley de la Amazonía para la Amazonía boliviana, sí o sí. Que tiene que ser consensuada con todo, ¿cierto? Eso tenemos que transformarlo. No sé si podremos hacerlo este año, un año electoral, va a ser mucho debate, mucho cuestionamiento. Seguramente después tendríamos que concluir. De acuerdo a esa ley nacional, un paraguas tiene que haber normas un poco más departamentales, más para desarrollar, ¿verdad? Exactamente, para desarrollar específicamente, tal vez con financiamiento, con contraparte, para realizar planes específicos comunales en algunos lugares, nuevo tiene que haber nuevo plus, plan de uso de suelo, ¿cierto? El plan de uso de suelo de Pando del 95, es del 95, no existía cuando nosotros ingresamos. Ya lo recibieron 5 millones de dólares de la Comunidad Europea, ¿no? Lo construyeron en 2, 3 años y lo archivaron. Cuando se fue el financiamiento, lo botaron. Entonces, eso no está en realidad. Tenemos que actualizarlo, tenemos que trabajarlo. Y de acuerdo a ese plan de uso del suelo, tenemos que definir si esta zona de aquí es forestal, 100%, trabajar solamente forestal y repartir esas tierras forestales para... Hay diferentes tendencias. Hay en este momento concesiones forestales 800, 900 mil hectáreas. ¿Qué va a hacer cuando cumpla su ciclo? ¿No es cierto? Entonces, ¿se va a repartir individualmente o se va a repartir para un trabajo o explotación forestal? Ya más como comunal, etcétera. Entonces, debemos dividir Pando y trabajar en el tema agrario, pecuario en algunos temas, forestales en otro, en otras zonas, de una manera o de otra. Entonces, ya son normas departamentales con trabajo municipal que tenemos que hacerlo. Pero nosotros hemos iniciado, Smicker. Yo no me animaría a decir que fracasó el tema de mecanización. Probamos a la incertidumbre, de repente a la falta de veracidad, que algunos campesinos decían, no, eso es mentira, no va a haber. O sea, algunos campesinos han despertado y están empezando a aportar contrapartes para varios proyectos productivos, de toda índole, de yuca, de plátano, de papaya, de arroz, de maíz, están ellos invirtiendo. Algunos campesinos están animados. Entonces, no van a ser el 100% que van a tener éxito. Yo creo que teniendo el 10, 15, 20% éxito, van a contagiar a otros que se van a ir sumando. Ahí me alegra mucho, por ejemplo, las nuevas generaciones, que yo resalto. Hemos visto, por ejemplo, en un proyecto de lechero en Loreto, muy indígena. Unas vacas lecheras. Los mayores ya de 30, 40, 50 años no le dieron mucha importancia, no le dieron mucha bola, como se dice. Pero los adolescentes de 15 años promedio se organizaron y ellos empezaron a turnarse para extraer leche y venderla. Ellos son dueños. Están pidiendo más vaca lechera. Entonces, ¿quiénes se van a convertir en personas que van a producir, además de la castaña, del extractivismo, a producir en su comunidad? Esa generación que se les tiene que enseñar. O sea, estoy convencido que esa nueva generación va a aprender. ¿Y sabe cuál es el problema, Emique? ¿Por qué no hemos tenido el suficiente éxito todavía en el tema productivo? No diría que estamos en mal camino, estamos en buen camino. Porque, Emique, nos faltó gente capacitada, formada con ciertas capacidades técnicas. Y no lo hay. Algunos campesinos que tienen éxito son los que han llegado del norte paseño, de Cochabamba, de Santa Cruz, pero que tienen experiencia. Eso es lo que tienen éxito. No, algunos siguen insistiendo, pero con menor éxito. Hay de todo tipo en el campo. Pero
Nosotros por eso hemos tramitado en Smicker, por ejemplo, tres institutos. El Instituto de Desarrollo de Tecnificación Forestal en el Kenti, que le llaman allá en Naranjal, para los indígenas, ¿cierto? Para que aprendan a hacer plantines, que aprendan a hacer todo tipo de, seguramente, actividades forestales, ¿cierto? Está un instituto con 18, 20 estudiantes, está el otro de Bellaflor, una zona ganadera, que es de veterinaria y zootecnia, para que se dediquen esa nueva generación. Hay como 30 y tantos estudiantes, ¿no es cierto? Están aumentando este año, el año pasado había 30 y tantos, y en la zona de Porvenir, aquí en Villarroja, que es agropecuario, están aprendiendo a todo lo que es en este momento agricultura urbana, perurbana, hortalizas, ¿no?, plantines, y también piscicultura, fundamentalmente. Vamos a tener en 2-3 semanas nuestra planta de piscicultura aquí en Villarroja. Vamos a producir este año, Smicker, ojalá no me fallen los técnicos, es lo que me han mencionado, 400.000 alevinos nosotros. Ya estamos adquiriendo las matrices, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a producir, nos van a dar las matrices, nosotros ya estamos aprendiendo. Hemos mandado técnicos a Perú varias veces, hemos mandado técnicos a Brasil, nuestros técnicos pandinos, y ahora vamos a hacer la prueba de aquí una semana, ¿cierto?, para repartir a cerca de 70 lagunas que existen de cría de pescado en la zona. 70 existen también. Tenemos que construir más. Entonces, la idea es que esta gente de estos institutos, Smicker, aprendan, pues, ¿no es cierto?, y ellos sean la generación que se dediquen a sembrar, a criar ganado, ¿me entiende?, el tema económico. Ellos sean, con sus capacidades, que aprendan en la práctica. En la mente un poquito, ¿no? El cambio de pensamiento. Claro. Ya, ¿qué le vamos a enseñar a un compañero, un hermano de 40 años que nunca sembró alguna vez yuca, alguna vez plátano y ahí acabó, ¿no es cierto?, a sembrar otro tipo de actividades? Es difícil. Por eso de repente no hemos podido avanzar, pero considero, estoy muy confiado en las nuevas generaciones que van a entrar a producir en este departamento y vamos a tener mayor éxito. Entonces yo creo que el desarrollo especialmente forestal, lo que es agricultura, la pecuaria, etcétera, tiene futuro en el departamento, y especialmente con la construcción de carretera vamos a tener todas las posibilidades, Mikel, del punto, ¿no? Yo coincido con usted en algo, no se ha avanzado. Yo recuerdo que hace bastantes años, son como 8 o 10 años casi, yo era músico, estaba tocando con mi amigo Karel Llosa y tuvimos un contrato que era para tocar allá en Puerto Evo. No existía todavía el puente que sobre Laguna, entonces había que pasar unos barquitos, hacía trasbordos. El camino, lamentablemente, era una pena, unos puentecitos durante ese tramo que eran muy precarios. Pero lo increíble es que del otro lado de la ribera de Laguna hacia Puerto Evo, durante todo el trayecto pudimos encontrar muchos, decenas de camiones brasileños sacándose nuestro azaí. Todo el azaí, llenos de azaí se los llevaban, porque era de ahí para el Brasil. No había esta. Ahora la historia es otra, ya hay ese puente y bueno, la historia con el azaí ya es diferente. Muchos hablan de que el azaí podía tener el mismo potencial que tiene la castaña en nuestra región. Incluso la tenemos a mi amiga Ana Lucia, que está allá en Japón comercializando azaí. Pero, y ahí llegaba el puente para entrar al otro tema, que es el tema del turismo, que estuvimos hablando también en este programa. Es cierto, o sea, hay mucho más carreteras que antes. Tenemos iluminación, tenemos energía eléctrica en casi todas las comunidades. Tenemos internet, porque al llegar con el celular normalmente estamos llegando con internet. Pero ¿por qué pareciera que para el tema de turismo, que es mencionado como si fuese la fórmula secreta para el desarrollo económico del departamento, ¿por qué todavía no logramos que despegue el turismo en nuestro departamento? Muchos factores, Miguel. Pero yo creo que de 10 pasos que teníamos que avanzar en turismo, hemos avanzado 2. Nos falta muchísimo. Mire, queríamos que se haga turismo, por ejemplo, en Puerto Rico. ¿Qué turismo va a haber si no había ni luz? No había agua. ¿Qué queríamos que la gente vaya allá? Imagínese usted, un turista extranjero, ¿usted iría sin agua, sin luz? ¿Pueblo? Bueno, ahora hay agua potable y hay luz. Oh, Balsena, ya hay. Ya el turista que llega ahí, tiene mejores
repente servicios, muchos temas. Cobija tenía un aeropuerto apenas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos a mencionar las dificultades que teníamos en los viajes de la ex terminal, especialmente el mismo aeropuerto? Entonces, mejoramos, pero nos faltan muchos temas por mejorar. Hemos ya cambiado el tema prácticamente. Mire, por ejemplo, siempre hemos conversado estos últimos años con la hotelería de Cobija, con lo que son las agencias de viaje, y tenemos que cuidar y mejorar todos nuestros servicios. No somos la hotelería se ha organizado recién, se han ya catalogado tres hoteles tres estrellas, que están catalogados, catalogó la gobernación, dos hoteles dos estrellas, otros hoteles con una estrella, otros alojamientos, o sea, ya existe un conjunto, ya existe la asociación de agencias de viaje. Una asociación agencia de turismo. Guías turísticas. Agencia de turismo. Me enteré que había guías turísticas. Sí, ahora hay, son 10 guías turísticas. Recién se han. Porque una vez viajamos a Filadelfia con la carrera de turismo, con mucha gente, y yo les preguntaba, pónganos guías turísticas, no voy a ir así nomás, les decía, quiero que me expliquen. ¿No? Entonces, no había gente formada en turismo, que tiene que existir. Entonces, ¿cómo va a traer turistas? ¿El turista va a venir a qué? ¿Cierto? Existe toda una cadena, no sé si usted... Yo soy curioso, he viajado a algunas partes, busco cómo funciona. El turismo, por ejemplo, en el Cusco es fantástico. Yo he trabajado esto hace muchísimos años. La culinaria peruana ha mejorado de tal manera, una de las mejores del mundo. ¿Cómo está nuestra culinaria en Cobija o en Pan? ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado? ¿Ah? ¿Usted traería japoneses que vayan a comer aquí? ¿A qué? ¿A dónde lo llevaría? ¿Cuántos lugares hay? Yo tengo aquí una estadística. Algunos lugares, efectivamente, restaurantes, 19 restaurantes en regulares condiciones, algunas buenas condiciones, pero pocos restaurantes. Entonces, eso tiene que ver un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, incluyendo el municipio. En este momento hay, yo diría, 1000 lugares donde se puede comer comida rápida, 1000 lugares y restaurantes en buenas condiciones. Hay 2, 3, 4, 5, 6. Es cierto. ¿Tienes? Y los restaurantes, donde hay restaurantes de buena calidad, al ladito hay 5 de comida rápida. Eso no se puede hacer en un lugar, en una ciudad como el corriente del mundo. ¿Y eso quién tiene que organizarlo? ¿Entiendes? El municipio. Entonces tenemos que organizarnos todos, ¿no? Entonces son temas que tenemos que avanzar. El tema de gastronomía, el tema de la culinaria, los alimentos. Nosotros nos hemos esforzado, nos hemos sentado una oportunidad, el presidente, el ministro, yo por supuesto ahí... Hemos hablado del INCOS, que nosotros tenemos que intervenir en el INCOS. Intervenimos con infraestructura, equipamiento, algunas cosas, nuestra responsabilidad como gobernación. Entonces hemos hablado de lo que es la carrera de gastronomía. Y ahora, el año pasado teníamos ya los ítems, dos ítems, ¿no? Para licenciados o técnicos superiores. Y no había, en Bolivia hemos convocado como nada. Yo le dije a la secretaria de Liz Herrera, váyase a La Paz, pues llama a Santa Cruz, pues un vuelo. Todas partes busque dos licenciados o técnicos superiores. Se fue una semana y volvió con dos. Ahí llegaba ayer, antes de ayer, ya están pasando clases en el INCO. Hay como 30, cerca 30 inscritos. Le pidió a la directora que aperture de noche más, ¿no es cierto? Porque la gente quiere aprender. ¿Y qué significa eso? Estamos proyectando para lo que viene. Comida nacional de primera, ¿no? Comida internacional, van a aprender ahí. Entonces, ¿y por qué nos estamos preparando? Porque queremos de aquí unos años, en Micre, este departamento, esta ciudad, de gente de Puerto Rico, de todas partes, tiene que darnos un servicio de primera como nos dan en Brasil, como nos dan en Lima, como nos dan hasta en Puerto Maldonado, etc. Que ellos ya tienen escuela de formación. Entonces, en algunos temas como este, en Micre, nos falta todavía, y tenemos que avanzar, tenemos que sentarnos. Ya hemos tenido algunas reuniones, ya existe esta asociación de guías turísticos que tienen que aprender inglés. Y el otro día yo les preguntaba, ¿saben inglés? Saludar, dice que saben. No, le digo, no, tienen que aprender inglés, pero vamos a unirnos para esos 10 guías. Entonces le decía, no sé qué haga, tenemos que hacer algo, ¿no? Para contratarle a un profesor, un año tienen que aprender inglés. Porque cuando uno hace en el exterior, por supuesto, las propagandas, todo esto tiene que tener un guía turístico que hable inglés mínimamente. Porque ¿de dónde viene de Puerto Maldonado? Viene de Japón, la gente sabe inglés en toda parte del mundo. De Japón.
con muchísimo, vienen de, bueno, de todo Asia, ¿cierto? Y de Europa. Entonces esa gente va a pedir que alguien hable inglés, ¿sí? Eso fundamentalmente, pero yo creo que hemos avanzado un poco, les decía, dos pasos al ESMA, pero nos falta, y yo creo que estas autoridades, empresas privadas, todos tenemos que unirnos para que sigamos avanzando y llegar a algún momento, ojalá en pocos años, que esta ciudad, este departamento tenga las calidades de turismo. Y cosas básicas que pide un turista, ¿no? El turista normalmente quiere seguridad, quiere información, quiere un guía turística, por supuesto, pero también quiere higiene, ¿no? Y creo que es uno de los principales aspectos donde todavía creo que las comunidades no reciben la información de que pueden ser actores fundamentales en el tema del desarrollo turístico, porque a veces en las comunidades se tiene esa connotación de que, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si el turista, para qué el turista se trae agua, se trae todo, pero cómo no se va a llevar si en el lugar no hay? Entonces hay esas carencias. Ahora hablemos de otro tema que usted mismo hasta fue afectado por esa situación. Años atrás usted visitó la reserva Manolí Pijit, fue a Lago Bay con una comisión, fueron a hacer una visita. En el paseo encontraron una sicurí todavía y tal, pero llegan a Cobija y días después son o multados o les reclaman porque estaba prohibido. Le comento algo, mi esposa trabajaba en el Hotel Asai. Llegaron dos extranjeros que venían exclusivamente para visitar el Lago Bay. Estuvieron 3 días, se fueron y no lograron salir de Cobija para visitar el Lago Bay porque había una serie de obstaculizaciones. Y ahí es donde yo pregunto, por ejemplo, en el tema de la Reserva Manolí Pijit, creo que no está siendo efectiva en el desarrollo regional o local, sobre todo en el tema de extractivismo, aprovechar el tema del turismo. Porque tenemos en Chapurí, tenemos en la parte del Perú, el Pando forma parte de lo que es el bioma humano, el bioma amazónico, la mancha amazónica, que es el pulmón del mundo prácticamente. Pero las reservas forestales que hay en los otros países saben manejar bien el tema de turismo y el tema de extractivismo. ¿Qué nos falta en nuestras reservas? ¿Por qué es tan complicado? Nos faltan un poco, tal vez puntos de empresas privadas que se involucren, ¿no? A mí me alegra, mira, yo he visitado el Manuripi recientemente, ¿no? Desde San Silvestre hemos bajado a cierto punto, ¿no? Y hemos visto que hay empresas privadas que están empezando a publicar. Porque el turista quiere eso, quiere seguridad, quiere higiene, un servicio de primera, porque vienen de 5 días de paseo, les piden un permiso, me decía alguien, un agente de turista, me decía, imagínense que le dé un mal de estómago, se fregó su vacación, que lo planificó 1 año, entonces prefiere tomar su galleta de Europa y su agua, lo último de Europa, entonces porque quiere pasear, quiere disfrutar, eso viene, entonces el servicio de alimentación, de todo tiene que ser de primera. Entonces, por supuesto, a mí Malera le decía que se está trabajando en algunos lugares, empresas privadas que quieren construir en algunos lugares. Hay mayor cantidad de turistas que han llegado. Aquí recientemente en Cobija han llegado varios turistas que buscaban gente que le hable inglés, que le traduzca, etc. Aparte del SENA siempre vienen. El SENA viene cada mes. Promedio, 10 veces al año vienen grupos de gente. Nosotros no hemos promocionado, vienen por su cuenta. ¿Por dónde vienen? Vienen por Puerto Maldonado y deciden pasar a Brasil por el río Madre de Dios, ¿cierto? Algunos vienen por Ribera Alta, se vienen a mirar a la Amazonía, pero sin promocionar. No tenemos esa cabaña, etc. ¿No? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto. Es Miquel, yo una cosa tengo en la mente, aprendí. Lo público, si uno empieza a construir cabañas en todas partes, no funciona. Llega otra autoridad y toda esa inversión lo bota a la basura, ¿no? Entonces, siempre existe el celo, tal vez entre autoridades, ¿no? Todo lo que es lo que construyó alguien, y yo aprendí eso, ¿no? Y viene otra autoridad, eso trata de que se desmorone y se caiga. Restarle brillo. Sí, restarle brillo es mejor si se cae, ¿no? Se cae la imagen de la autoridad. Viene otro y trata de hacer otra cosa.
sea, lamentablemente, por eso lo público es difícil que funcione. Entonces, hay que un poco incentivar a la inversión privada, con el temor que tienen, por supuesto, pero creo que es la forma, porque entiendo yo que muchos turistas están ya todavía pendientes en venir, y estoy seguro que los próximos años vamos a tener, en 5 años, 8 años, que son mis cálculos, que vamos a tener un boom, y debemos estar preparados con guías turísticas, con servicios de taxi, de minibuses, de flota, con servicios de cabaña, de buenos chefs. Eso tenemos que tener, porque cuando venga uno, tenemos que atenderlo bien para que después vuelva y otro. Claro, porque llame otro. Ese turismo. China es un común denominador en estos dos aspectos, tanto de la almendra como del turismo, porque bueno, China es una de las opciones para abrir mercado para la almendra, pero los chinos también están siendo los que más turismo están haciendo en el mundo los últimos años. Sí, China en realidad está desplazando también mucha gente en todas partes. Aparte del turismo, están también desplazando para que vivan, no solamente en Bolivia. Yo vi un reportaje cuánto creció la población china en Brasil, ¿no? ¿Cierto? Usted sabe que tienen ellos más de 2.000 millones de habitantes. Entonces, y por supuesto su economía es muy grande, y esa gente que tiene ya excedentes, ya la pobreza prácticamente ha bajado muchísimo, la gente quiere conocer. Y Bolivia es pues un atractivo. Está mucha gente llegando, por ejemplo, a Uyuni, al Salar de Uyuni, a la Titicaca hace muchos años. Y me decía alguien de Perú. Y, imagínense, le decía Smith, que a mí cuando yo me meto algo en la cabeza, yo voy y averiguo. Cuando había el tema de recuerdo muy bien, de rehabilitación de los drogadictos, yo me fui a varios centros de Bolivia. Y en el tema turístico me fui a algunas cabañas que hay en Perú, aquí en Puerto Maldonado, bajando el río Madre de Dios. Fui, le pedí permiso a los propietarios, entré, le pedí que me expliquen, ¿no? Y la mayoría son extranjeros, son europeos, son asiáticos, los dueños de esas cabañas, no son peruanos. Entonces ellos me explicaban que en realidad lo que vienen a la Amazonía del Perú son rebalses de Cusco. O sea, nadie va a venir directamente a la Amazonía. Vienen a alguna parte de Sudamérica, especialmente cerca, Bolivia o Perú, y quieren pasar a conocer la Amazonía. O sea, me decía, hay poco, muy poco rebalse nuestro que le podemos mandar a ustedes, pero muy poco. Ustedes tienen que promover de los turistas que van y conocen la zona andina, ya sea Uyuni, ya sea el lago, promoverlo para que vayan a lo que es la Amazonía. Eso es lo que me decían, me explicaban, porque de esa manera funciona. De esa manera llegan al Cusco millones de turistas y rebalsa unos 500.000, 400.000 a Puerto Madre de Dios, en realidad a la zona amazónica. Solamente pasan por Puerto Maldonado, ¿no es cierto? Entonces, es lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo ya les decía, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener en cobija unos 10, 15 restaurantes de primera, ¿cierto? Con gente profesional en la cocina, gente profesional, y eso va a traer mucho más turistas, va a tener mucho más empleo, mucho más recursos, pero creo que públicos, privados, todos tenemos que meternos a la cabeza que eso está por llegar y tenemos que prepararnos. Nuestros compañeros, compañeras que están vendiendo en el centro de cobija, vendiendo hamburguesas, todo eso, para los turistas es muy difícil, que están buscando comida buena y todos tienen que ir a Brasil. Alguien me decía aquí, una agencia de turismo, ¿cuál es la ruta? Cobija, un paseo, el aeropuerto, y especialmente sí o sí la cena en La Pallosa. Es cierto. Entonces tenemos que ver la manera en conjunto de hablar. Yo le preguntaba, ¿qué pasa en el DIC? En el DIC se abrieron unos restaurantes, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema del DIC? Muchos vendedores ambulantes. Que se ha tratado de sacar, pero de alguna forma no lograron. Pero no sé, pero algo tienen que llegar a un acuerdo. No sé con quién, alguien tiene que intervenir. Porque tiene que haber zonas turísticas exclusivamente para gente que llegue y gente que, ¿me entiendes? Tiene que trabajar. Por ejemplo, ya nosotros le hemos pedido al Consejo Municipal que nos apruebe una norma que no vayan vendedores ambulantes al estadio, ¿cierto? Porque se va a llenar igual que el parque
parque, ¿cierto? Porque esa es propiedad del gobierno departamental, y es más, la norma prohíbe que existan banquetas, que existan obstáculos a lo que es ingreso y salida de estadio. Esa es norma de FIFA, ¿cierto? Y nosotros queremos que nadie se asiente. Entonces, es parte de lo que debemos ordenarnos en la ciudad de Cobija, y es parte de lo que tenemos que transformar para que mejore nuestra ciudad, para que esté más bonita, pero al mismo tiempo también para que los turistas se sientan más cómodos. Creo que coincidimos en algo, que hay que trabajar entre todos, hacer una malla donde involucre empresarios privados, artesanos, gastronómicos, hotelería, transporte, porque es importante, porque tampoco tenemos un problema de transporte muy serio también en Pando. Obviamente el tema de carreteras, porque obviamente, si bien hemos avanzado bastante en el tema de carreteras, pero normalmente donde son los puntos turísticos todavía tenemos dificultades, ¿no? Ahora hay algo que necesito comentarlo. En el tema de la reserva Manolí Pijit, a veces hasta me molesta esta situación, porque para que un turista llegue allá, para una persona cualquiera, ya sea local, ya sea de extranjera, para que llegue a hacer un paseo por la reserva, es un montón de requisitos y es un montón de trabas. Pero ya cuando... decía mi abuela, estos ojos que la tierra de comer han visto atrocidades, como meter un tractor a un arroyo para cruzar, para poder jalar castañas, esas cosas. Entonces, se agrede el medio ambiente que se está protegiendo, pero cuando hay gente que quiere ir a visitar para poder ver, hay un montón de obstáculos. En temas de leyes y en temas de normativas, ¿habría que jugar un poco, de flexibilizar algunas y endurecer otras? Sí, es un tema de coordinación. Mire, siempre hemos tenido algunos problemas con lo que es la reserva Manolí Pijit. Yo recuerdo, estaba de abogado en la defensa pública de Miquel, y la reserva, uno tenía que pedir permiso con anticipación aquí en la oficina. Tiene que ser la cola aquí. ¿Sí? Ahora tiene que ir allá por lo menos. Y yo fui porque me invitaron, llevaba unas pelotas para un partido de fútbol en la reserva, ¿cierto? Y unos amigos de una comunidad me invitaron, fui y me pararon. No puede, pero no estoy llevando para pescar, no estoy llevando nada para hacer ninguna maldad a nadie, digamos, ¿no? Dos pelotas y un juego de polera. Déjeme pasar, ¿no? Prohibido. Yo hice un amparo, ¿no? Yo hice un amparo a la reserva contra el director, contra todo. Estaban ahí. Lo hago porque me pararon. Después de eso, a los meses lo vi que ya el permiso es allá, ¿no? Cambiaron, ya no es acá, porque era una burocracia, era como para que nadie visite, pero vive ahí, exacto, es cierto. Entonces ya es allá, ya piden requisitos, tiene que firmar ahí, etcétera, tiene que tener algunas cosas que no puede llevar. Para entrar al río es más complicado todavía, llorando a la carretera, que es más fácil. Entrar al río es más complicado, entonces tiene que estar alguien observando. Pero más allá de eso, es un tema de coordinación, le decía, porque hay que hablar con nacional, departamental, para que exista más fluidez de turistas, etcétera, ¿no? Flexibilizar. Esas son normas nacionales, no son departamentales. Bueno, el tema de Senasac, por ejemplo, creo que también hay la reserva es nacional. Hay que hablar siempre, varía por épocas, tema Senasac, por ejemplo. Hay épocas que se necesita pasar productos por presión de los gremiales. Hay épocas que los productores nos dicen pare. Yo le decía, en algún momento existe mucho exceso de leche, ingresa de Brasil, no es correcto, porque nosotros tenemos algo de producción y también nacional tenemos producción. Entonces, siempre es un poco flexible, debe ser las normativas en algunos temas para que todos nosotros vivamos de una mejor manera. Gobernador, ¿cuál es el panorama que podemos esperar en lo que va del año y para un futuro próximo en cuanto a ese desarrollo productivo, a ese desarrollo económico, considerando no solamente la castaña y el turismo, sino todo lo que ya viene encarando usted como gobernador, para que podamos definitivamente... O sea, ¿cuál es lo que me incomoda bastante? ¿Por qué somos tan dependientes del IDH y por qué no podemos autosustentarnos un poquito con nuestras propias... que se nota que tenemos potencial? Mire, va a pasar todavía un tiempo para que seamos autosustentables en muchos temas, ¿no? A mí me alegra, mire, este año aproximadamente 150, 180 hectáreas de inversión de hectáreas de arroz y maíz
va a ser inversión de productores propios, o sea, campesinos o privados, ¿cierto? Están invirtiendo en su producción. Eso no había antes. Antes pocos se animaban. Más allá de que estamos con el Fondo Indígena y otros, estamos un poquito financiando otros 550 hectáreas promedio, alguna gente que también va a producir. Eso va a ir en aumento, no va a ir en disminución. Y eso ayuda mucho, aunque usted decía no se llega a mirar mucho en Cobija, por ejemplo, porque la producción mayor está en Madre Dios, quiero decir. ¿Quién va a tener arroz de Madre Dios, de la provincia de Madre Dios? ¿Cierto? Ellos tampoco llevan de Cobija, ellos prefieren comprar de Gibraltar. Están a 50, 70 kilómetros, 100 kilómetros de Gibraltar. Y aquí están 400 kilómetros, nadie va a llevar. Entonces es la producción que ya están en venta, podríamos decir, nuestro arroz, ¿no? Estamos produciendo el maíz lo mismo, el pescado lo mismo. Entonces va a ir mejorando con el ingreso de gente, considero, Smicker, la gente del interior del país. Mira, hay que ser realista. Alguien decía, ¿por qué Santa Cruz desarrolló? ¿Me entiendes? Porque llegaron gente de otros países, aportaron mucho, porque llegaron gente de otros departamentos, aportaron mucho, ¿cierto? Y ese departamento aceleró su desarrollo. Este departamento van a llegar mucho más gente. Con las carreteras que se están construyendo van a llegar gente, y esa gente que llegará nos va a ayudar en la aceleración del desarrollo. Mire, el que no produce y está en su hamaca echado, lo va a vender su terreno, comunal, no comunal, usted sabe, para bien o para mal. Y el que lo compre y produzca, ese va a tener los recursos y ese va a mejorar el PIB del departamento. Que vengan 1000 productores y empiezan a producir 5 o 10 hectáreas cada uno. ¿Ese va a mejorar el PIB del departamento o no? ¿Cierto? Y las próximas generaciones que están empezando a aprender, a desarrollar, esos son los que van a mejorar el departamento. Entonces, no soy pesimista en esta temática. Yo estoy seguro que en los caminos, mire, este año los caminos están muy mal. La lluvia está muy, muy compleja. Yo diría que los caminos están tan mal que en los últimos 5 o 6 años no estuvo tan mal así. 8 años, nunca estuvo. Pero es porque nuestra carretera principal, los desvíos, ¿cierto?, tienen dificultades. En este momento casi todos son desvíos, o tienen ripio. No son las troncales reales. Pero al año, tendríamos que tener al año, de los 220 kilómetros que se están construyendo, como 70 kilómetros mínimamente ya construidos de pavimento. Y en 2 años más, con las dificultades que se tiene, deberíamos estar en 150, 180 kilómetros ya terminados. Entonces, yo recuerdo bien, Miquel, cuando me decían el 2010, 9-10, usted recordará, el 7-8, el plátano, racimo de plátano estaba ¿cuánto? Cada plátano costaba 7 bolivianos, un año, 2 años, todo eso. No había producción, los caminos estaban malísimos en todo el departamento. Y la gente no podía sacar su producto. Entonces, fue mejorando los caminos en calidad, en ripiado, los municipales, los departamentos. Entonces los productores tuvieron la oportunidad de sacar su producto. Mejoró, está así que hay exceso de plátano en este momento, que están pidiendo que se construyan chileras para hacer chila. Hay exceso de papaya, había muy mucho. Una papaya costaba 15 bolivianos. Entonces, la papaya últimamente había tanta que están dejando de producir. Ya todos también estamos queriendo hablar con los productores porque ya estaba muy barato el costo, entonces no les ayudaba. Entonces no les compensaba, están queriendo dejar de producir todo, tampoco es conveniente. Entonces mejoró, el 2010 aproximadamente, yo recuerdo que me decían no puedo sacar, lloraba mis productos. Eso terminó, con excepción de estos meses estoy hablando. Yo he visto que estos últimos años no se quejaron mucho por carretera. Algunas sí, Volpebra, Tres Arroyos, lo tengo en mi mente, alguna otra más por ahí que está muy lejos. Sí. Hay comunidades tan alejadas como Pimpollo en Filadelfia, nuevas comunidades que son muy productoras, pero son nuevas. No se les pudo hacer la carretera, pero ellos tienen ya 80, 90 kilómetros y nos faltó 15 que está allá, pero ya está, la mayoría lo tiene. Son gente que produce muchísimo y con los caminos ha mejorado, entonces ellos sí, Níquel, son los que nos van a ayudar a desarrollar este departamento. Ellos son los que van a tener mejor su economía y eso nos ayuda a todos. Porque nosotros hemos sido consumistas de productos de Brasil y de Santa Cruz, fundamentalmente de Brasil. Pero yo le pregunto a usted, póngase en la mente una casa comercial en un supermercado de Brasil.
cuánto recurso creció su economía de un empresario y cuánto influyó Cobija para que crezca su empresa. Basta ir al supermercado aquí, al otro lado. Cualquier negocio, yo, 3-4 supermercados, nosotros le hemos dado los últimos 5 años a cada uno de ellos 2, 3, 4, 5 millones de dólares de capital. Cada uno. Nuestros circulantes sí, todito. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que queremos cambiar poco a poco. No es, no es fácil, es difícil, es hasta un tema cultural, pero considero definitivamente, Smicker, que con las carreteras, eso aprendí. Con las carreteras, estos últimos 3-4 años hemos tenido plátano a menor precio, papaya a menor precio, piña a menor precio. ¿Qué productos más se producen, cierto? Yuca, todo hemos tenido. ¿Cuánto estaba el plátano? ¿Cuánto estaba la papaya hace algunos meses? ¿Entiendes? Esa es la producción pandina. Antes, ¿cuánto en el mercado veíamos producir? Ahora veo queso, veo tantos productos. Yo voy, me quieren todos vender, ¿no es cierto? Me saludan, etcétera. Están algunos con demasiada producción, eso no existía. Sí. Entonces, eso con carreteras pavimentadas, olvídese, o sea, es algo natural que todos tendremos un excedente y la gente, los privados, van a empezar a industrializar. Fábrica de Chila, hay una fariñera, están haciendo otra por acá en Volpebra, están haciendo otra en Puerto Rico, fariñera, con ya las máquinas que en algún momento hemos promovido, ¿no es cierto? Entonces, ya tendremos mejor producto. Claro. Ya están sembrando, ya no 2, 3, 4, 5 hectáreas yuca, están sembrando 30 hectáreas, 50 hectáreas el otro 80 hectáreas. Entonces, hemos mejorado y eso va a ir en avance. Lo que quiere la gente es carretera, porque en este momento hay un exceso, por ejemplo, de fariña. Y quieren sacarlo fundamentalmente a Santa Cruz. ¿Cierto? Los camiones que llegan de Santa Cruz y La Paz, trayendo mercadería, vuelven vacíos. El costo es económico, ¿cierto? Para llevar. Pero la carretera nos perjudica. Entonces, por eso le doy con toda convicción y seguridad de Smicker que definitivamente no, las carreteras van a cambiar este departamento en el futuro, va a despegar igual que Santa Cruz, porque los productores, la gente que va a venir a seguramente a producir, los que están aquí también, ¿no es cierto?, podrán sacar todo el excedente que tienen a Perú o al interior del país. Y bueno, y también el próximo paso sería luego de esto la industrialización, porque con tanto producto tampoco sería justo que baje tanto los precios y ellos se quedan en pérdida. Habría que dar el salto a la inversión privada para industrialización. Gobernador, yo quiero realmente agradecerle profundamente el tiempo que usted se ha dado para venir a este programa, prestigiarnos este programa con su presencia. Yo creo que lo que hemos conversado ha sido muy, muy útil, porque necesitábamos esa posición de alguien de la parte gubernamental. Como le digo, habíamos hablado ya entre actores, técnicos, conocedores del tema, pero faltaba esa parte gubernamental. No sé si quiere agregar algo más. Yo invito a mí, que voy a aprovechar para invitar. Tengo mucho, yo creo que seguridad de que las generaciones que vienen nos van a ayudar a desarrollar. Yo invito a los bachilleres a que se presenten a los institutos tecnológicos. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que ellos tengan su alimento, desayuno, almuerzo, ¿cierto? Y en algunos institutos viviendas van a tener, ¿cierto? Quiero que los campesinos vayan a aprender, los jóvenes, bachilleres. ¿Va a haber uno en Filadelfia? ¿No? Hay uno, eso es lo normal. Hay uno en Santa Lucía, ¿no? De veterinaria y zootecnia. Hay uno de agropecuaria aquí en Villarrojas, que también queremos que sea completo, ¿no es cierto? Con desayuno, alimento. Ellos mismos van a trabajar en producir y nosotros le vamos a dar los recursos suficientes, desde pescado para vender a los alevinos, nosotros mismos le vamos a comprar, van a hacer su desayuno, van a trabajar para que esos recursos les sirvan para alimentarse, para que vivan, para tener ciertas condiciones. Lo mismo en Naranjal, en la parte indígena. Y también invitarlos en el INCO, en mecánica automotriz, porque debemos buscar otras carreras técnicas. Mecánica automotriz y también lo que es gastronomía, porque yo creo que es el futuro, Minker. Las carreras técnicas te dan la posibilidad de conseguir los recursos de manera más rápida. Alguien me decía, voy a entrar en carrera técnica, busco un trabajo y después estudio medicina. ¿Cierto? La gente, hay muchachos muy inteligentes que tienen las cosas absolutamente claras. Nosotros queremos, por ejemplo, enseñar a gente del campo de aquí a aprender a enseñarles a arreglar todo lo que es computación técnicamente, ¿no? A lo que es arreglo y
manejo de celulares, etcétera, gente de aquí y fuera, porque necesitamos que la gente trabaje. Entonces, invitarlo a las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, que también estudien carreras técnicas. Le he mencionado algún momento aquí en el canal, ¿no? Tenemos 980 estudiantes de ingeniería comercial. Es el dato que tengo, casi 1,000. Entonces, yo no sé dónde van a trabajar casi 1,000 profesionales, seguramente no van a salir todos, pero se debe hacer estudios para ver a dónde se puede acomodar esa cantidad. Y creo definitivamente que hay que orientar a nuestra juventud, por eso invito a Miker, a esa juventud que defina también en apoyarse en una carrera técnica, no solamente para su futura profesión, sino también para el desarrollo de país. Muchas gracias. Gobernador, muchas gracias. A ustedes también gracias porque el tiempo que han entregado a este programa es muy importante. Creo que estamos avanzando, voy a coincidir en eso con el gobernador porque definitivamente no podemos ser esa posición pesimista de siempre decir que todo está mal, que todo va mal. Creo que somos actores, somos partes de la escena, no solamente somos parte del paisaje. Creo que cada uno tiene su parte y hacerla es importante para el desarrollo de este departamento. Gobernador, muchas gracias, gracias realmente por acceder a esta invitación y créame que estoy a favor de que todo corra bien, que se puedan concretizar no solamente los planes de desarrollo, sino, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, que la juventud tenga una metanoia, un cierto cambio de mentalidad, porque seguir enfrascados en esperar que alguien más haga las cosas que nosotros podemos hacer, creo que es un pensamiento equivocado. Yo espero que realmente en una próxima entrevista o un próximo programa de este mismo tipo podamos hablar de muchos mejores datos que los que ya tenemos mejores hoy. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su preferencia de acompañarnos en otro programa Café con Cordura. Nos vemos el siguiente miércoles. Permiso.